queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Forest Grove. Gracias, David y Jacqueline, por su participación en nuestro servicio de adoración. Amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos sentimos contentos con la presencia de los miembros de la iglesia y también nos sentimos muy contentos porque tenemos en nuestro medio un buen número de visitantes y queremos que se sientan cómodos, confortables en nuestra iglesia. ¿No les parece que es muy hermoso que Dios, en su gran sabiduría, dejó 6 días de trabajo y uno de descanso? Qué hermoso es romper el ciclo de los 6 días de mucho estrés, de mucho trabajo, y en el séptimo día estar tranquilos en comunión con Dios. Aunque algunos, por el estrés de la semana, todavía lo siguen cargando en el séptimo día, y quisiéramos pedirle a todos, y yo me lo voy a pedir a mí mismo, que rompamos ese estrés y estemos confortables en la casa de Dios para estudiar su santa palabra. La verdad que me da alegría ver el rostro de ustedes en esta mañana y espero ese día glorioso cuando en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén, pueda ver el rostro de cada uno de ustedes y nos gocemos en alabar a nuestro Dios. Hemos comenzado una serie de temas basado en el Apocalipsis. El primer tema trata sobre las siete sellos del libro de Apocalipsis. En el primer tema vimos que el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 8, 1 forman una unidad literaria, y esta sección podríamos titularla la profecía de los siete sellos, o también podríamos titularla los juicios terribles de Dios que caerán sobre el planeta Tierra. Esta sección tiene 4 partes: la introducción y la descripción de la apertura de los primeros 6 sellos que se presentan en el capítulo 6. Hoy nos toca estudiar el capítulo 7, que es un intermedio entre la apertura del 6º sello y la apertura del 7º sello. Yo espero que este tema nos pueda hacer reflexionar, porque creo que es de suma importancia. Antes de entrar en el capítulo 7 para hablar sobre el sello del Dios vivo, me gustaría decirles que el capítulo 5 presenta una escena de juicio que se inició en el año de 1844. Después de presentar el apóstol Juan esta escena de juicio, nos dice en el capítulo 6 que se abrió el primer sello y vio un caballo blanco, y sobre el caballo blanco un jinete que tenía un arco y una corona en la cabeza. Luego presenta la apertura del 2º sello, donde se presenta otro caballo color rojo, su jinete, a quien se le da autoridad para quitar la paz de la tierra, y además se le da una gran espada, lo cual indica
que en la apertura del segundo sello habrá contienda, habrán luchas, habrá guerra, habrá derramamiento de sangre. Cuando se abre el tercer sello, nos dice Juan que vio un caballo negro y su jinete tenía una balanza en la mano, y luego escuchó una voz del cielo que dijo: 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo equivale a 1 kilo, y 1 denario equivale al salario de 1 día de trabajo. Si queremos traer esa información a nuestro día, lo que escuchó Juan fue lo siguiente: 2 libras de trigo por $60, lo cual indica hambre en el planeta Tierra cuando se cumpla esta visión. Luego, cuando se abre el cuarto sello, ve el apóstol Juan a un caballo amarillo y a su jinete lo ve con un nombre que dice muerte, ese es el nombre del jinete, y también ve que el sepulcro va detrás de ese caballo y de ese jinete. Y luego nos dice el apóstol Juan que se le dio autoridad, que se le dio potestad a ese jinete para matar en el territorio de la cuarta parte de la tierra, con espada, con hambre, con epidemias y con fieras de la tierra. Como ustedes se dan cuenta, el cuadro que presenta Dios en esta visión y que Juan percibe es un cuadro no muy agradable. Es un cuadro de lo que va a suceder en la tierra. No va a haber paz, van a haber luchas, va a haber derramamiento de sangre, van a haber guerras, va a haber hambre, van a haber epidemias, va a haber muerte. Y luego, cuando se abre el quinto sello, nos dice Juan que vio debajo del altar del cielo a personas, a mártires que habían muerto por la causa del Señor Jesucristo, y esos mártires exclamaban: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? Y dice Juan que a estos mártires que vio debajo del altar en el cielo, que se les dieron vestidos blancos, se les dieron palmas y se les dijo: tranquilos, todavía van a morir alguno de vuestros hermanos, y tan pronto como ellos mueran, entonces vamos a vengar la sangre de ustedes. Lo cual nos indica que cuando estos juicios terribles de Dios estén cayendo, los seres humanos que se han rebelado en contra de Dios van a echar la culpa de estos juicios a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y los van a querer destruir. Algunos van a ser mártires. Y ninguno de nosotros debería preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quienes va a escoger como mártires. Y a los que Dios escoja, les va a dar la fuerza, les va a dar el valor para que ellos testifiquen sin temor ante los seres humanos sobre el amor de Dios, el plan de salvación de Dios, y por qué están cayendo los juicios en la tierra.
y estas personas van a invitar a los seres humanos para que se arrepientan, vuelvan a Dios y gocen de vida eterna. Muchos de los gobernantes no van a escuchar y le van a quitar la vida a los hijos de Dios. Pero ellos estarán tranquilos porque el Espíritu de Dios estará con ellos y los va a capacitar para ser mártires. Luego Juan ve que se abre el sexto sello. Y cuando se abre el sexto sello, observa Juan que hay un tremendo terremoto en la tierra. Luego observa que el sol se pone negro como una tela de color negro, silicio. Luego ve que la luna se pone roja como sangre. Luego ve que las estrellas caen del cielo. Luego ve que el cielo se enrolla como si fuera un pergamino, como si fuera una alfombra. Y su mirada se dirige a los impíos que están en la tierra. Ellos están angustiados, quieren esconderse en las cuevas. Otros gritan a las peñas: caigan sobre nosotros, porque ha llegado la ira de ese ser que está sentado en el trono y del Cordero, y mejor queremos morir, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Y esta es la pregunta que aparece al final del capítulo 6, al final de la apertura del sexto sello. Y luego viene el capítulo 7, que responde a la pregunta: ¿y quién estará en pie cuando el Cordero aparezca? ¿Quién estará en pie ante su ira? Y es lo que vamos a estudiar en estos momentos. El capítulo 7 es un intermedio, un paréntesis entre la apertura del sexto sello y la apertura del séptimo sello. Esa apertura recapitula, ese intermedio nos regresa nuevamente al año 1844, cuando los seis sellos deberían cumplirse, pero no se cumplieron, como lo vamos a ver en el capítulo 7. Y ahí se nos va a explicar por qué Dios prolonga su gracia, por qué Dios posterga la caída de estos terribles juicios sobre la tierra. Y me voy a adelantar y decirles lo siguiente: que de 1844 hasta este año 2010, esos juicios no han caído, han sido postergados. Dios lo ha estado postergando. Lo ha estado postergando por amor de su pueblo, porque su pueblo todavía no está preparado para recibir el sello del Dios vivo, ser protegidos contra esos juicios que van a caer en el planeta Tierra. Y espero que este tema pueda ser bien entendido. El capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis comienza de esta manera: después de esto. ¿Qué quiere decir esa frase, después de esto? Después que vio la apertura del sexto sello, después que se le mostró esos cataclismos cósmicos que van a acontecer en el planeta Tierra. Después de esa visión, después de lo que vio, nos dice el apóstol Juan: vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. Uno de estos ángeles está al norte, otro al sur, otro al este y otro al occidente. Y los ve deteniendo esos vientos huracanados, tormentosos,
que quieren golpear al planeta Tierra. ¿Qué más nos dice? Esos ángeles detenían esos vientos simbólicos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Luego vi a otro ángel que subía del este y tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido autoridad de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Es claro? Hay cuatro ángeles que sostienen vientos simbólicos que representan tribulación, angustia, guerra, los están deteniendo para que no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, porque todavía hay siervos de Dios que necesitan ser sellados en sus frentes. Y la visión nos dice que mientras los ángeles sostienen los cuatro vientos, un ángel viene con el sello del Dios vivo para sellar a los siervos de Dios y puedan ser protegidos contra los juicios terribles que van a caer en el planeta Tierra. No sé si ustedes se dieron cuenta que el versículo dice que los cuatro ángeles ya habían recibido autoridad, ¿para qué? Para soltar los vientos. Pero este ángel que viene del este les dice: deténganse, no los suelten todavía, porque hay siervos de Dios que necesitan ser sellados. ¿Qué podemos percibir de estos versículos? Que la destrucción apocalíptica de la tierra, del mar y de los árboles, que nos habla el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, fue pospuesta hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Pregunto, ¿cuándo se pospuso esa destrucción apocalíptica de la tierra? En mi estudio, llego a la conclusión que esa destrucción apocalíptica fue pospuesta en el año de 1844. Y fue pospuesta por el amor de Dios a los seres humanos, porque quiere que nosotros seamos salvos. Este asunto de la extensión del tiempo y de la gracia de Dios no fue un plan de última hora. No solamente Dios se lo reveló con anticipación al apóstol Juan, sino que nuestro mismo Señor Jesucristo habla de tardanza, habla de postergación. ¿Han leído ustedes la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué enseñó Jesús en esa parábola? 10 vírgenes van a la casa de la novia para recibir al novio, al esposo. Y piensan estas vírgenes que el novio va a llegar posiblemente a las 8 de la noche, pero no llegó. Esperaron a las 9, tampoco llegó. Esperaron hasta las 10, tampoco llegó. Cuando ya era a las 11, comenzaron a cabecear, y algunas a dormir, y otras a roncar. Porque en el tiempo de Jesús no había electricidad, no había televisor.
y la gente se acostaba cuando se acostaban las gallinas, al entrar la noche. Así que para ellos las 9, las 10 ya era tarde. Las 11, algunas de ellas estaban roncando, aunque las lámparas estaban encendidas. Y fue a medianoche cuando alguien dijo: levántense, viene el novio, viene el esposo. Y cuando se levantan, algunas ven que sus lámparas están para apagarse y no tienen aceite. Y le ruegan a las otras que sí tienen, pero las que tienen les dicen: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan a comprar. Y en lo que van a comprar y vienen a la casa del novio, la puerta está cerrada. Así que el Señor Jesús enseñó que habría una tardanza, una postergación de su gracia. También se lo reveló a Juan. Y déjenme decirles que nosotros estamos gozando de esa gracia, de ese amor, de esa postergación del tiempo. Lamentablemente, algunos toman esta postergación de la gracia de Dios y dicen: no, eso de que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene y que ya está por venir, mentira. Eso yo lo escuché desde niño, lo escuché de joven y ahora de adulto también lo estoy escuchando. ¿Quién sabe si es que viene Cristo? Vendrá dentro de 100 años, 200 años. Pero este de que viene pronto, no se puede creer. Así que mejor hay que trabajar duro, hay que agrandar la cuenta del banco, hay que comprar más propiedades. Si nosotros nos morimos, que lo gocen nuestros niños, nuestros nietos, porque no sabemos cuándo va a venir Cristo. Cuidado, cuidado, porque a muchos los va a tomar por sorpresa. Solamente las vírgenes que estaban preparadas, que tenían aceite en sus lámparas, aunque también cabecearon, pudieron ir con el novio. Y el aceite representa el poder del Espíritu Santo. Este tiempo de gracia, este tiempo de oportunidad, esta aparente tardanza por el amor y la gracia de Dios, deberíamos utilizarlo para ver cuál es la voluntad de Dios, para estar cerca de Dios y rogar por el ungimiento, por el bautismo del Espíritu Santo, porque solamente los que sean ungidos por el Espíritu Santo podrán estar en pie cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Qué representan esos cuatro vientos?